Ya estamos grabando. Piensa. Yo quiero aconsejarle lo siguiente: cuando uno trabaja, actúa en su vida real, uno tiene que ser lo más natural posible. Y cuando uno es natural, las cosas le salen bien. Malo es cuando usted maquina, que muchas veces no analiza una cuestión, entonces bueno, ahí se le transcurre mucho. Pero si usted actúa natural, todo le sale bien. O sea, con usted. Condensadores en serie y paralelo. Bien. Así como el conocimiento de las resistencias, yo coloco resistencias en serie, se suman. Yo coloco resistencias en paralelo, no se suman, sino que se aplica una fórmula rara. 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etc. Igualmente pasa con los condensadores. El técnico no puede decir, yo no estoy reparando porque me faltó un condensador. No puede decirlo. Porque para eso está la chatarra que usted tiene ahí, de la gente que va dejando los aparatos. Porque una persona, generalmente, eso pasa, que tú le dices, mira, ya ese aparato, ya eso no da más. Bueno, deja eso ahí. Eso es lo que te dicen. Estoy cansado de escuchar esto. Deja eso ahí, chico. ¿Para qué? Para no llevar ese cachivache. Y eso pasa. Pero eso a ti te sirve para seguir reparando. Porque tú le sacas los condensadores y llegas y lo conectas, por ejemplo, en paralelo. Condensador C1 y un condensador C2. Y vamos a suponer que este es de 500 microfarad y este también es de 500 microfarad. Resulta que en electrónica, cuando los condensadores se conectan en paralelo, ese paralelo es como que si fuera un condensador de la suma de los condensadores conectados en paralelo. Entonces, eso es como que si fuera un condensador de 1000 microfarad. ¿Por qué? Porque cuando están en paralelo, las capacidades se suman. Cuando hablo de capacidades, es la capacidad que tiene un condensador de almacenar electrones. O sea que condensadores en paralelo almacenan más electrones. Entonces, C total es igual a C1 más C2. Eso es importante que usted lo sepa. Y entonces, usted tiene un condensador de 1000 microfaradios. Agarra dos de 500 microfaradios, los pone en paralelo, los conecta en paralelo, soldadito y todo, y en el sitio donde estaba el de 1000 pone esos dos. Y eso es como que si fuera un condensador de 1000 microfaradios. Entonces, usted no puede decir, yo no puedo reparar porque no consigo el condensador. Muy bien. ¿Eh? Porque ya usted sabe que ese poco chatarra que tienen allí, que es feo, que es feo en los talleres, eso es real para los técnicos, ese poco chatarra, porque de ahí saca piezas y repara condensadores, resistencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se refiere al paralelo. Resulta que si yo, fíjense esto, si yo conecto dos condensadores en serie y
y este es del 500. Microfarad. Y este también de 500. Microfarad. No es para que se sumen. Porque si yo quisiera que se sumaran sus capacidades, los conecto en paralelo. Entonces, yo los conecto en serie. Es para que trabaje aquella fórmula de las resistencias en paralelo. Porque los condensadores en serie no se suman, sino que se le aplica una fórmula parecida a la de las resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula dice así: 1 sobre C total, condensador en serie, es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Lógicamente que cuando yo despejo C total, que está en el denominador, bueno, todo esto de acá pasa al inverso, ¡pa! Abajo. Bueno, pues es matemática. Pero se supone que una persona que estudia electrónica no puede ser un analfabeta. Usted no puede pretender, como los hay, ser un buen técnico en electrónica siendo un analfabeta. No puede. Porque la matemática es esencial. Sin embargo, bastantes personas que son analfabetas trabajan electrónica. Por eso es lo que hemos hablado. La electrónica se trabaja en esta forma. Ah, mira, aquí hay un aparato igual. Voy a cambiar pieza y allá para acá y reparo. ¿Quién le va a decir que usted no es un técnico? Si usted reparó con la pieza del otro aparato igual, se estila que en el campo de la electrónica, la persona que se dedica a un campo de televisores o lo que sea, compra siempre aparatos nuevos de ese campo. Y ese aparato nuevo le saca el precio de 10 o 15 veces más. Porque todas esas piezas están perfectas. Y lo que hace es, el aparato no lo utiliza para operarlo como aparato, sino lo agarra de repuesto. Y así tiene los reales en la mano. ¿Por qué? Porque siempre tiene repuesto. Ahí está el repuesto. Eso lo estira dentro del campo de los técnicos. Yo voy a reparar un plasma, bueno, me compro 4 plasmas. La persona que tiene un taller tiene real. Y esos 4 plasmas que están allí, que los voy a agarrar de repuesto, me van a dar 15 o 20 veces más el valor de lo que me costaron. Y tengo siempre repuesto, porque lo importante en un técnico es tener repuesto para reparar rápido. ¡Ya! Mire, una de las cosas que usted sería bien tonto es la franqueza como yo les hablo. Y les abro la mente. Porque eso no lo van a conseguir en otra parte. Y yo lo estoy haciendo de propia buena voluntad, porque no me puedo quedar con esto por dentro. Otro que lo utilice. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Condensadores en paralelo se suman. Condensadores en serie no se suman. Se aplica la forma. Si usted no quiere aplicar fórmula, usted lo que hace es lo siguiente: 2 condensadores iguales en serie es como que si fuera la mitad del valor de uno de ellos. O sea que esto vale, este serie vale 250 microfaradios. Y eso es así. Si usted quiere, aplique la fórmula y eso es lo que da. Porque los condensadores en serie no se suman. Y si son 2 iguales, el valor es la mitad de uno de ellos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.